Noemí Brenta es una referencia obligada en los estudios sobre el endeudamiento argentino y la relación del país con el Fondo Monetario Internacional. Licenciada y doctora en Economía, Noemí se especializa en temas vinculados con la historia económica, el flujo de capitales y la deuda externa. Es docente e investigadora universitaria de grado y posgrado y fue coordinadora académica e investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET, además de su rol como investigadora principal de este organismo. Hoy, en Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Noemí Brenta. Entrevista, Claudio Coronel. Noemí, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarnos este momento. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias, muy linda oportunidad esta para conversar. Vamos a sacarle jugo entonces. Noemí, estudiaste economía en la Universidad Argentina de la Empresa. ¿Qué es lo que te motivó a elegir esa carrera? Bueno, estudié economía entre 1979, hice la carrera en 5 años, y hasta el 83, y la verdad que estudié en la UADE porque en plena dictadura era complicado para los que veníamos de cierta militancia política. Yo además trabajaba con abogados que defendían presos políticos y que algunos se habían tenido que exiliar. Y además era muy complicado para una persona que trabajaba en ese momento en la dictadura, era muy complicado estudiar en la UBA, porque los horarios, no te salían los horarios que vos necesitabas. En cambio, en la privada era fácil en el sentido de la organización, sabías que tenías clase de lunes a viernes, de 18 a 22, y justamente además en ese momento en la UADE, hacía poco se había creado la carrera de economía, y había muchos profesores que habían tenido que salir obligadamente de la UBA y de otras universidades, así que era un buen momento para estudiar ahí. Bueno, pensé que ideológicamente no me gustaba la universidad privada, fue un muy buen refugio para los profesores, para mí, y tenía muy buen nivel la carrera también. ¿Y qué me llevó a estudiar economía? Yo había pasado por otras carreras universitarias, esto es bueno para los alumnos que por ahí dicen, empecé, no me gusta, ¿qué hago? Y primero empecé ciencias biológicas, se había descubierto recién el ADN, y a mí me fascinaba la genética, poder entender el principio de la vida. Pero ciencias exactas, que es donde estudiaba, también para una estudiante que tenía que trabajar, era muy exigente en la dedicación, y cuando llegó la dictadura directamente fue imposible, porque ahí si llegabas 10 minutos tarde te ponían ausente, o sea, la dictadura dificultó mucho el estudio, especialmente para las clases medias, para las clases populares. Claro. Entonces, bueno, dije, no puedo seguir esta carrera, y empecé, me dijeron, bueno, tenés que estudiar una carrera que sea rentable. Empecé a estudiar porque el programa de estudios era muy interesante, tenía historia, psicología, historia del arte, muchas cosas. Empecé a estudiar la carrera de publicidad, también en una universidad privada. Y me iba muy bien, pero la verdad que no me sentía, no me hallaba en el ambiente de los compañeros, de la profesión, no era para mí. Y cuando en segundo año cursé economía, dije, esta es la carrera que me gusta, esto es para mí. Tiene matemáticas, tiene historia, tiene política, y así que no lo dudé, me inscribí, dejé esa carrera, y a esa altura nadie pensaba que me iba a recibir de nada, pero como terminé muy joven el secundario, porque entré antes a la escuela, bueno, hice a tiempo para hacer la carrera de economía en 5 años, que me encantó, a pesar del sesgo, ¿no? En ese momento, en la dictadura, aún en la privada, el sesgo era puramente ortodoxo y monetarista, pero a pesar de eso,
tuve, como te decía, profesores muy buenos y tenía grupos de estudios además, y bueno, me recibí en 5 años, hice la tesis y aquí estamos. Y después, bueno, ya llegó la Claro. democracia y fue posible hacer una carrera. Claro, después estudiaste el doctorado en ciencias económicas en la UBA. Me decías que habías tenido una formación fuertemente ortodoxa y monetarista, un clima de época y además, por supuesto, en una universidad privada. Quizá estaría bueno que me cuentes cómo salió tu mirada del grado respecto de los fenómenos económicos y cómo fue el tránsito en el doctorado. Y si cambió en algo tu mirada, si reforzó algunas ideas, si descubriste nuevas cosas que decías, ah, mirá, esto no lo sabía, qué bueno que está. Bueno, yo en el sesgo ortodoxo y monetarista primaba en la universidad privada, pero mucho más en la universidad pública. En ese momento, pensá, los años de la dictadura, Claro. incluso en la universidad privada, el primer texto en microeconomía que vimos era uno que bien heterodoxo, de un autor mexicano, de Zamora, era una introducción a la economía. Claro. Y incluso tenía marxismo, o sea, era bien complicado. Pero yo venía, como te dije, trabajaba con abogados que defendían presos políticos y que hacían filosofía del derecho desde la teoría crítica. Y trabajé muchos años con ellos mientras estudiaba. Entonces traía una formación filosófica, epistemológica, crítica, desde el marxismo. Entonces, no es que me tomó la ortodoxia y el monetarismo como primera escuela de pensamiento, Claro. sino que ya tenía una metodología y un conocimiento bastante acendrado. ¿Y había apertura para discutir con los profesores en ese tiempo? Porque yo te imagino discutiéndole los conceptos a los profesores. Más que la apertura, lo que tenía era miedo. Claro. Miedo para debatir ideas. Por eso sí tenía grupos de estudios con algunos compañeros, con algunos amigos, incluso de otras universidades y de otras carreras. Siempre he tenido grupos de estudios sobre economía y política, y en esa época también. Y además fundamos ahí en la UADE, cuando estaba en segundo año con chicos de tercero, una fundación de estudios económicos con el auspicio del director de la carrera, que se llamaba Pancho Suárez, Francisco Suárez. No es el Francisco Suárez de la UBA, sino que este venía de la UCA, que era bastante abierto, porque paradójicamente la UCA, antes de los años duros, había tenido una apertura. La carrera de economía no era tan dura, tenía más que ver con la doctrina social de la iglesia, Claro. entonces tenía algunas alternativas que más, un poco más heterodoxas. Y en esta fundación que hicimos, justamente coincidió, claro, siempre estas cosas las hacen la gente que estudia, la gente a la que le gusta estudiar y tiene compromiso con la carrera. Fundamos una revista, tuvimos una revista, sacábamos un número semanal, sacamos 52 números, así que imagínate, tuvimos un par de años y fuimos muy constantes y justo los que nos juntamos para hacer esto éramos todos ortodoxos, no acordábamos con el monetarismo, pero éramos muy buenos estudiantes, con muy buenas notas, incluso algunos becados, así que siempre fue, no había discusión con los profesores, con alguno que otro, pero no era muy prudente porque uno pensaba siempre también que entre los co propios compañeros podía haber servicios. Claro. Era un Entonces, momento muy difícil como para claro, arriesgarse, sí, cuando entendí. uno tomaba confianza con alguien, con los compañeros, bueno, uno tenía que saber muy bien quién era. Exactamente. Si no, corría ese riesgo de llegar a una reunión y no aparecer más. No, no, efectivamente, que era un tiempo realmente muy, muy complicado. Y qué. ¿Te acordás el nombre de esa revista que mencionaste que publicaron?
Claro, la fundación se llamaba FADE, Fundación Argentina de Estudios Económicos. La idea que teníamos era configurar un centro de investigación, un lugar de investigación que nos sirviera también para trabajar y para desarrollar nuestro pensamiento, pero también laboralmente. Y la revista se llamaba la revista de la FADE, de Estudios Económicos. Claro. Yo hace poco las tiré. Y tenía una editorial que le hacía uno de nuestros compañeros y era un resumen del número, de la temática del número. Teníamos convenios con otras publicaciones de Argentina y de afuera para reproducir y teníamos artículos nuestros, un artículo de coyuntura, otro temático y reproducción de artículos, por ejemplo, de la revista del INTAL, bueno, de. Y teníamos suscriptores, teníamos como 50 suscriptores que nos pagaban, así que los viernes nos dedicábamos a hacer, llevábamos a hacer las copias de la revista, de los números, poníamos las páginas alrededor de una mesa y las íbamos armando, una tapita de cartulina, las engrampábamos, las metíamos en sobres donde tipeábamos. La tipeábamos nosotros, por supuesto, tipeábamos los nombres y nos íbamos a distribuir la revista. Esto que contás es muy interesante porque cuando uno indaga en historia y se va muchos años atrás, encuentra que la fundación de revista era muy significativo porque era el modo, por lo menos en ese tiempo, de poder expresar ideas y desarrollarlo. Ustedes cuando pensaron en la fundación de esa revista, ¿tenían en mente eso o simplemente surgió en esos ámbitos de discusión que tenían ustedes diciendo, che, podríamos hacer una revista? No, 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 no. Fue armar una fundación como un ámbito, como te decía, un ámbito de investigación, de investigación, de trabajo y hacer una revista en el marco de las actividades de la fundación. Y un poco empiezo a sospechar por lo que vos decís, pero ¿qué es lo que te lleva a elegir luego la carrera de investigación? Bueno, ya me gustaba de antes. Siempre me gustó escribir, siempre escribí desde chiquitita, desde que aprendí a escribir, desde los 4 o 5 años escribía poesía, cuentos, un poquito más grande, alguna novela. Después hice taller literario y me gustó el género de ensayo. Y como te digo, me influyó mucho en mi formación estos años que trabajé con estos abogados que hacían filosofía del derecho y bueno, me parecía natural para mí hacer investigación y escribir. Los otros trabajos que, bueno, yo trabajaba de secretaria con estos abogados, Claro. pero bueno, valoraban también que podía pensar, que podía escribir y fueron muy generosos conmigo en cuanto al conocimiento, en cuanto a hacerme participar de las reuniones, de las actividades, de los congresos, en fin, trayendo gente de afuera. Y bueno, y cuando a uno le gusta el conocimiento, se logra hacer Se un empapa espacio. y se enmarca Espacio. en ese camino. ¿Y te acordás con qué temas de investigación empezaste? ¿Cuáles fueron los Sí, primeros y claro. cómo fue evolucionando? Claro, sí. El primer trabajo que tuve de economista, que no era de investigación, fue un trabajo de economista. Yo ya estaba en quinto año de la carrera y fue en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el área de estudios económicos, años 1983 y 84. Y ahí lo que hacíamos todos los días eran los informes. A la mañana hacíamos el informe del mercado de granos para los socios, en base a los cables que venían de las agencias internacionales, del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de Reuters. Como te digo, un resumen para los socios y hacíamos las otras publicaciones. Había un boletín mensual, una revista trimestral, una publicación anual, que era el anuario de la Bolsa de Cereales, y cuando descubrieron que a mí me gustaba escribir, y la verdad que me gustaba, pues me gustaba investigar. Me explotaron bastante en ese sentido y aprendí muchísimo. Por ejemplo, una de las revistas trimestrales fue sobre la contribución de la Bolsa de Cereales
al desarrollo de la Argentina. Bueno, la bolsa tenía 130 años, me tuve que agarrar todas las publicaciones, hacer toda esa investigación para escribir el número. Otra vez me pidieron que escriba el artículo de fondo del anuario, que fue sobre la vinculación entre los precios domésticos de los granos y los precios internacionales. Entonces, bueno, aprendí muchísimo ahí en la bolsa de cereales hasta que llegó un momento en que decidí irme porque tenía un techo, estuve casi 2 años, pero tenía un techo en ese ámbito tan conservador. Por un lado, las mujeres no podíamos aspirar a subir más o menos de lo que estábamos. Nunca podíamos aspirar a un puesto directivo, a un puesto gerencial. Y por el otro lado, ideológicamente eran muy cerrados, a tal punto que una amiga mía, una colega mía, viajó a Cuba de turismo y la despidieron. Y dije, bueno, este lugar no es para mí, me voy, fin del 84, y el siguiente trabajo que conseguí, que tenía más que ver con la investigación, fue en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que en ese momento era Manuel Sadowski, el No, secretario, todo un prócer, sí, ¿no? efectivamente. En el área de régimen y políticas de la tecnología. Entonces, ahí me tiraron un montón de materiales y me dijeron, mira, a ver si puedes hacer algo con esto. Y eran fuentes primarias sobre la vinculación entre unidades de investigación y desarrollo de universidades y del CONICET, es decir, estatales, ¿no? Los centros de investigación, institutos de investigación y el sector productivo. Había un montón de carpetas y cosas y encuestas y a ver qué podía hacer. Entonces, la idea del estudio fue analizar la transferencia de tecnología desde estas unidades de investigación y desarrollo hacia el sector productivo. La pregunta de fondo era, ¿la tecnología que se genera en estos centros, en estas unidades de investigación y desarrollo, compite con la que viene de afuera? ¿O es sustituta o es complementaria? Es decir, ¿se trata de adaptar tecnología que viene de afuera, como era la teoría en ese momento que primaba, que era que el cambio tecnológico en la Argentina y en países periféricos era adaptativo, Claro. pero que lograba avances cambiando para la idiosincrasia local lo que venía de afuera, que lograba avances significativos en determinados sectores, por ejemplo, en el sector de gas, en el sector de hidrocarburos, me acuerdo del YPF, que tenía un gran laboratorio muy importante? Y esa era la teoría. Desde la adaptación de las tecnologías, se puede hasta cierto punto recrear la frontera tecnológica, recrear la frontera, acercarnos a la frontera tecnológica mundial. La verdad que lo que daba el material que tenía era que eso ocurría en muy pocos sectores de empresas nacionales grandes y fundamentalmente estatales, las que podían hacer eso y generar además tecnologías propias, eran por ejemplo Gas del Estado, YPF, pero nunca ocurría con las empresas transnacionales. Claro. ¿Por qué? Las empresas transnacionales hacen sus actividades de investigación y desarrollo en sus países de origen o en países avanzados. En los países periféricos, a lo sumo, hacen los experimentos que tienen prohibido hacer en sus propios países, pero la valorización económica de la tecnología la hacen en sus países de origen. Las pymes, excepto unos pocos sectores de punta, son muy chicas, ni siquiera tienen unidades de investigación y Claro, desarrollo. sí. Gracias si tienen calidad o algo, pero más bien tercerizan las que lo necesitan. Entonces, las privadas tienen otra lógica. Entonces eran las grandes y especialmente las estatales, donde se podía esperar ese tipo de avance tecnológico que más de salto mayor, como se decía en esa época. Y bueno, así que ese fue un tema de investigación
sobre eso hice un artículo, un paper, con la ayuda, ¿no?, del director del área, que muy generosamente y muy justamente también me dejó firmar sola el artículo, el paper, y tuvo muy buena acogida, tanto en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, en el CONICET, me lo publicaron así en una revista de Santa Fe, en una revista científica importante, y esa fue la entrada a la investigación. No, aparte una temática extremadamente relevante, donde estás mostrando, bueno, a ver, el catch-up tecnológico, o como dice Chang, me patean la escalera, digamos, es un tema realmente relevante. Yendo a aspectos más generales de la profesión, quizá vos lo observaste, bueno, y tuviste un recorrido previo con otras disciplinas, en la economía, el estudiante por ahí tempranamente se encuentra con por lo menos tres dimensiones o tres niveles de análisis dentro de la economía, o tres planos. Por un lado, el plano matemático de formalización, el lenguaje matemático que se utiliza como modo de poder explicar los fenómenos que encontramos en la sociedad de una manera causa y efecto, si se quiere, más parecido a la física. Pero también es una ciencia social porque nos encontramos con que en realidad estamos estudiando relaciones sociales, estamos estudiando conflictos que de alguna manera tienen como fin la producción de riqueza y en consecuencia su distribución, un tema también central ahí, y también la pata política, es decir, bueno, qué hay que hacer para obtener determinados resultados o resolver determinados fenómenos económicos. ¿Cómo pensás vos estas dimensiones que caracterizan la profesión? Si pensás que a lo largo del tiempo una ha predominado por la otra, ¿qué nos depara, digamos, en adelante? Sí, claro, desde el neoliberalismo predomina el formalismo matemático. Un viejo profesor decía que la economía es como el cine ahora, que está lleno de efectos especiales y poca sustancia. Entonces, la matemática es muy útil para pensar, para modelizar, para aislar determinados fenómenos, pero está siempre sujeta al modelo que diseñamos, ¿no? Es decir, a cómo definimos las variables, cómo definimos las relaciones entre las variables, lo que recortamos, lo que dejamos afuera, y tenemos que recordar que simplemente es una herramienta para pensar que no abarca todo el universo de relaciones sociales donde se enclava, donde la economía, donde se inscribe la economía, que efectivamente es una ciencia social, que estudia las relaciones sociales que se generan en el proceso de creación, distribución, acumulación, ¿no? De producción, distribución, acumulación, y que está guiada además por ciertos objetivos, como obtener la máxima ganancia, la tasa de... ¿no? Hay un autor, seguramente lo conoces, Anwar Shaikh, uh-huh, que en su libro Capitalismo, que lo tengo acá, ¿no? En este libro, Capitalismo, Competencia, Conflicto, Crisis, es un libro que le llevó décadas escribirlo, hace una síntesis de las teorías económicas donde analiza sobre las tres dimensiones que vos mencionás. Entonces, bueno, la matemática es útil, pero la economía es una ciencia social y en ese sentido la historia económica es mejor que la matemática para pensarla. También hay otras disciplinas que aportan a la economía y creo que uno tiene que tener claro de qué se tratan. Por ejemplo, la sociología económica. La sociología económica tiene que ver con los actores, que también hay que tener en cuenta, pero hay que tener claridad de que se trata de un eje específico. Schumpeter, que era un economista muy matemático, decía que puesto a elegir entre la matemática y la estadística y la historia económica, para entender la economía se queda con la historia económica. Claro, es una gran defensa la historia económica, exactamente. Claro, por ejemplo, las teorías ortodoxas, vos ves que no se cumplen, jamás se cumple. Por ejemplo, que la libertad de los mercados optimiza la asignación de recursos. Lo que se cumple es que la libertad de los mercados lleva a la concentración, el pez grande se come al chico y toda la sociedad se empobrece.
lleva a la concentración, al monopolio, a un nivel de subproducción, a una distribución del ingreso muy injusta, por lo tanto sociedades muy conflictivas y muy represivas, ¿no? Siempre el liberalismo se aplicó, y especialmente el neoliberalismo, a partir de dictaduras, sea las dictaduras militares o como ahora, ¿no? Del lawfare y de las herramientas, está el poder blando. Y respecto de la cuestión política, vos mencionaste las tres dimensiones, y claro, la economía era la economía política. Perdió la palabra política con el cambio del paradigma keynesiano al paradigma neoclásico. Y en realidad, ya cuando se separó, en la posguerra, cuando se separó la macroeconomía de la microeconomía, ya ahí la economía política se perdió como tal, tiene más que ver con la macro, pero en suma, para estudiar la acumulación en una sociedad, la reproducción, la distribución, hace falta pensar la economía como un todo. Claro, y la economía hace un análisis específico de determinados fenómenos del comportamiento humano, pero no explica todo el comportamiento humano, lo que por ahí yo le digo a mis alumnos. Ahora, vamos a llevarnos a un caso particular, ya que venimos hablando de ciencia. Podemos aceptar que la Argentina, por lo menos en este marco de discusiones que hay en torno, bueno, cómo se entiende la economía, podemos decir que Argentina es un caso particular, ¿no? ¿Consideras que la economía científica o las ciencias sociales en su conjunto en la Argentina están en deuda un poco con el país porque no han logrado articular o construir un conjunto de categorías teóricas que tengan consenso, o quizá ese es el problema, capaces de poder reinterpretar el problema socioeconómico de la Argentina en pos de poder resolver algunas cuestiones, digamos, complejas como las que estamos viviendo hoy? En epistemología, una de las cuestiones que se estudia es por qué en determinado momento predomina ciertas teorías, ciertas explicaciones. ¿Por qué cuando existen distintas alternativas para explicar el mismo fenómeno, hay una que es dominante? Y siempre tiene que ver con cuestiones extracientíficas, no con una cuestión científica en sí. Y en el caso de la economía, como en tantos otros, tiene que ver con la cuestión del poder. Explicar cómo funciona la economía para beneficiarse de las medidas de política económica y de la conducta de los actores que sea consistente con esa explicación es, en suma, el objetivo del discurso económico dominante. La economía es un discurso del poder, es como el derecho es el discurso del poder, el que tiene la verdad es el que tiene el poder, el que tiene la capacidad para decir esto es verdad y esto no, es el que tiene el poder, y el que tiene el poder es el que tiene, en este momento, el que tiene los recursos, sea los recursos económicos, sea los recursos de la gente, del pueblo, de la fuerza, ¿no? En determinados momentos las relaciones de poder se disuelven y se recomponen. Entonces, el discurso dominante, económico dominante, es el discurso de los mercados, el de las finanzas, el de la incertidumbre, ¿no? El que tiene en cuenta el corto plazo y... Es decir, más que estar en deuda, diríamos que refleja la realidad de las relaciones de poder. Claro, decir que, porque, a ver, la realidad... Un poco yo quería polemizar con la pregunta. Cuando uno mira, también yo creo que por lo menos en el grado, al estudiante, no le termina de llegar el pensamiento económico argentino, ¿no? Uno estudia en historia del pensamiento económico los libros clásicos que abordan las escuelas clásicas y quedamos ahí. Por ahí ni siquiera se toca post-keynesiano, no se toca regulación, no se tocan un montón de cosas, y menos se toca pensamiento económico argentino, que lo hay mucho. Entonces quizá es interesante esto que vos decís, que el problema también está en que está la construcción, está el conocimiento científico, está la teoría desarrollada, por lo menos discutida, que se ha evolucionado junto con la historia argentina, pero no termina de permear hacia afuera, hacia el discurso político,
quizá por esto que decís vos, de que hay un poder dominante que le es conveniente que se mantenga cierta línea de pensamiento. Sí, consciente o inconscientemente, sí. Estoy segura que hay muchísima gente que de muy buena fe cree en las teorías ortodoxas y en las explicaciones que convienen a los factores de poder. Y bueno, es muy difícil, entonces sí hay que mantener siempre prendida esa llamita, porque también hay, existe, como decís, existen los cuerpos doctrinarios, las teorías, las explicaciones y el debate mismo dentro del pensamiento argentino y latinoamericano. Pero es poco, son más bien cátedras, algunas cátedras en particular, grupos de estudios, cosas fuera de la currícula. En tu tesis doctoral, vos, que luego se convirtió en un libro muy bueno, por cierto, que habla del rol del Fondo Monetario en el financiamiento externo de la Argentina y la influencia que esto tuvo sobre su, digamos, la política económica de ajuste. Sobre todo en ese caso, en el balance de pagos, bueno, lo periodizaste entre el 56, que en realidad es cuando nos sumamos al Fondo Monetario Internacional con la Revolución Libertadora, y bueno, hasta el 2003. Obviamente que hoy estamos en un tiempo donde hemos vuelto a solicitarle fondos al Fondo Monetario Internacional, el prestamista de última instancia, por diversas cuestiones que discutiremos quizá más adelante. Pero me interesa saber cuáles fueron los principales hallazgos que tuvo esa investigación y cómo lo podés conectar a eso, si es posible, con el estado de subdesarrollo o la situación económica que está viviendo la Argentina, o atraso económico, con el concepto que por ahí apegue mejor. La tesis fue, sí, la tesis llegó al 2003. En realidad llega al 2006, al pago de Argentina al fondo, solo que el título quedó 2003 porque era el plan de tesis que había... Claro, que es había el pago de Néstor en 2006. El libro de Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI que publicó Audeva llega hasta 2012. Ah, bien. Hasta 2012, o sea, este le hice una actualización. Y después, en el otro libro... Me hago propaganda de paz, pero Historia de la Deuda Externa Argentina de la Dictadura a Nuestros Días, que este lo publicó Capital Intelectual, en este llegó hasta diciembre de 2021. Acá sí, salió la semana pasada. Sí, sí. Entonces, la tengo fresca la cuestión. Y la verdad que fue todo un hallazgo el tema y... Para mencionar varios hitos, diría, el primero tenía que entender, o sea, para entender las relaciones entre Argentina y el fondo, primero tenía que entender qué era el Fondo Monetario, qué era el Fondo Monetario Internacional. Hago un paréntesis, ¿por qué empecé a estudiar la historia de las relaciones entre Argentina y el fondo? Tenía que presentar el plan de tesis en el doctorado, y yo trabajaba en ese momento en el Ministerio de Economía y por tercera vez desde que trabajaba en el sector público me habían bajado el sueldo. Oh. Así como te digo, uno era personal precario, contratado, se terminaba tu contrato y te renovaban por el plazo que querían o podían y por la plata también que querían, claro. Podían o querían, tal cual, tal cual. Entonces... La verdad que bastante enojada, salgo del ministerio y en la esquina del puesto de diarios estaba el Diario de la Tarde que decía se fue la misión del fondo y aprobó el desembolso. Como una gran noticia, ¿no? Noticia de tapa, grande. Y yo dije, cada vez que viene el fondo a mí me bajan el sueldo. Y tengo 20 años de economista y todavía no entiendo por qué. Así que dije, bueno, voy a hacer mi tesis sobre esto. Pues yo iba a hacer mi tesis sobre la inversión, los determinantes de la inversión externa directa en la Argentina. Pues trabajaba también en Fundación Invertir, ¿no? Era época de dos trabajos, tres trabajos, porque con uno no te alcanzaba, ¿no? Los trabajadores del Estado ganábamos muy poco. Y ya no era becaria del CONICET, tuve beca 8 años en CONICET, iniciación, perfeccionamiento, post-perfeccionamiento, y cuando pedí el ingreso a la carrera, quedé primera en la lista,
pero no ingresó nadie en la carrera ese año, en la carrera del investigador, porque años del menemismo, principios de los 90, querían cerrar el CONICET. Después cumplí 35 años y quedé afuera de la carrera, quedé afuera de la carrera del investigador. Entonces dije, bueno, seguí trabajando, por supuesto, en consultoría y escribiendo por mi cuenta. Y estaba trabajando para el Ministerio de Economía y dije, bueno, voy a hacer el doctorado. A mí me gusta, quiero un posgrado. Ya mi hijo era más grande, por eso también las razones para tardar para hacer el posgrado. Esa es otra de las dificultades que tenemos las mujeres con esta cuestión de las tareas de cuidado y las cuestiones de la desigualdad entre los ingresos de los varones y las mujeres. En fin, así que esa fue la razón, entender por qué me bajaban el sueldo cada vez que venía el Fondo Monetario. Y yo creo que también esta circunstancia en que, así como vos, otros las han vivido, la vuelta al fondo tiene un significado muy fuerte dentro de la sociedad argentina. Entonces, retomando, ¿cómo entonces podrías conectar el estado de atraso con esto que estudiaste vos de las relaciones argentinas con el fondo, que son de larguísima data y bastante frecuentes? Muy bien, bueno, entonces te decía que había que empezar por estudiar qué bicho era el fondo. Entonces, acá los principales hallazgos eran, uy, el Fondo Monetario Internacional se ocupa del sistema monetario internacional, es decir, de las cuestiones de que hacen a los pagos internacionales, a la situación de los países para afrontar sus pagos internacionales, que era una cuestión que previamente, previo a la constitución de los organismos de Bretton Woods, no tenía una coordinación orgánica, sino que era una cuestión bastante caótica, ¿no? En los Todas las años ideas de 30, Keynes. claro, en los años 30 el sistema monetario internacional fue un caos y las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario particularmente, lo que hacía era sentar las bases para establecer las herramientas para el nuevo orden económico y financiero internacional y monetario internacional bajo la hegemonía estadounidense, ¿no? El fondo se pergeñó entre Estados Unidos e Inglaterra como segundo, pero el poder real lo tenía Estados Unidos, que era el 30% del Producto Mundial, el gran ganador de la guerra. Entonces, ese fue un hallazgo, entender exactamente cuáles eran las competencias del fondo que tenían que ver con las cuestiones del sector externo de los países. Es decir, el fondo no es para la inflación, no es para el déficit fiscal, sirve para supervisar, digamos, las cuestiones de balance de pagos de los países, solo que con la historia de supervisar el balance de pagos, con las teorías del balance de pagos adecuadas, por eso te Claro. decía, el que dice la economía funciona así y esto es el balance de pagos y yo lo defino de esta manera y defino el equilibrio del balance de pagos de este modo y para recuperar el equilibrio del balance de pagos hay que hacer un ajuste, pero solamente en el caso de que el balance tenga un déficit. Un balance no tiene un déficit, ¿no? Un balance es equilibrado, que solamente en el caso de déficits de pérdida de reservas internacionales. Si las gana el país, que las gane, que sea superavitario, no, no tiene que hacer nada. Hasta que apareció, ¿no? Aparecieron los grandes déficits de Estados Unidos y grandes superávits, primero de Japón y países europeos, Alemania, y después más cerca en el tiempo de China, y ahí sí que el déficit externo de la cuenta corriente hay que ajustarlo. Pero bueno, la cuestión es que entendí eso, de qué se trataba el fondo, de qué se ocupaba el fondo. Y que lo fundamental en las relaciones de un país con el fondo era su ubicación política, más que su alineamiento político, la región en la que estaba enclavado. Es decir, si era una región que tenía amenazas del comunismo, ¿no? Que estaba cerca de Rusia y China. Eran países a los que había que darles mejores condiciones. Por ejemplo, Alemania Occidental, ¿no? Alemania, gran perdedor de la guerra y acusado de provocador de la guerra, sin embargo,
las condiciones para Alemania después de la Segunda Guerra fueron espectaculares. Bueno, había que poner un freno al avance del comunismo y el Fondo Monetario sirvió para eso, así como sirvió también la misma historia para Japón, que fue ocupado por Estados Unidos hasta el año 52, la rediseñó todas las instituciones económicas, lo mismo que a los países que eran colonias de Japón, como Corea, y les abrió su propio mercado a Estados Unidos para que estos países pudieran prosperar y mostrar, tanto en Japón como en los cuatro países que se desarrollaron también, con Japón como puntal, como en Europa Occidental, que en el capitalismo se podía vivir bien, se podía vivir mejor que en el comunismo. Claro. Ahora, Latinoamérica, zona de influencia de Estados Unidos, la política fue otra, entonces las relaciones también con el fondo, la cara del fondo con estos países fue otra. La política hemisférica de Estados Unidos es determinante para las políticas del fondo. Es decir, en el fondo manda Estados Unidos. A Latinoamérica le tocó ser una región subdesarrollada, con un subdesarrollo permanente. No podemos desarrollar incluso determinados sectores. Cuando vos decís Argentina está en el subdesarrollo, Argentina está atrasada, yo te pregunto, bueno, ¿qué país de Latinoamérica se desarrolló? ¿Cuál de los 34 hizo el catch-up? Somos todos países mal gobernados, tontos, sin dirigencia, etcétera, etcétera. No, simplemente nos tocó una posición en la División Internacional de Trabajo, una posición subordinada en la que no era de interés de Estados Unidos que nos desarrolláramos, sino lo contrario, mantenernos como productores de materias primas. Tenía además el poder militar para hacerlo, porque bancaba a todas las dictaduras, y además tenía y tiene su connivencia con las élites, a las que también les conviene o creen que les conviene mantener la preeminencia de los sectores productores de bienes primarios o de manufacturas de origen agropecuario, en nuestro caso, en casos de otros países que tienen que ver con que tienen otra dotación de recursos, con su propio, con cada uno con su dotación, y con esas clases dirigentes que tienen, comparten los intereses de la política hemisférica, los intereses estratégicos y también intereses económicos del gran capital. ¿Pensás que, yo puedo intuir la respuesta, pero pensás que las políticas estabilizadoras del fondo, a fin de cuentas, terminan por incrementar la inestabilidad económica? Digamos, porque vienen con la idea de estabilizar, pero termina saliendo todo lo contrario. Bueno, claro, es que el plan de estabilización es de estabilización, le falta un pedacito, de estabilización del tipo de cambio. Claro. ¿No? El plan de ajuste es de ajuste del sector externo. Tenemos un déficit en el sector externo, ¿sí? Salen más pagos internacionales de los que entran, hay una brecha de financiamiento que hay que cubrir. Necesitamos moneda de uso internacional para hacer los pagos que tenemos que hacer y para mantener nuestra solvencia externa y mantener que la estabilidad monetaria, en los dos sentidos, principalmente en el sentido de la estabilidad monetaria externa, es decir, del tipo de cambio. Entonces los planes son de ajustar el sector externo vía ajuste de la demanda doméstica, fundamentalmente, ¿no? Vía ajuste fiscal y monetario y compresión de los ingresos domésticos, caída del salario real, que en el corto plazo, bueno, caída, ya dije, ajuste fiscal en el sentido de reducción del gasto público y aumento de los impuestos, de las tarifas, de lo que sea que esté bajo el resorte del sector público en cada etapa histórica, todo eso comprime en el corto plazo las importaciones y por lo tanto reduce el déficit del sector externo. Te llevo, si querés, te llevo a la década del 90. Sé que has trabajado también la temática de la inflación y quiero tu opinión al respecto. Muchos hoy, de hecho hoy uno lo escucha, sobre todo en cierto sector de jóvenes que no conocen la historia económica de ese tiempo ni sobre todo las consecuencias posteriores, evocan ese tiempo como el tiempo en el cual se logró erradicar la inflación de la Argentina, estamos hablando particularmente de los años de la convertibilidad, ¿no? ¿Qué opinás al respecto? ¿La inflación fue contenida
o fue erradicada? ¿Fue artificial? Mira, te voy a contestar con el título de un capítulo de un libro de un capítulo mío que lo escribimos después con Rapoport, con Mario Rapoport, que se llama De la hiperinflación al hiperdesempleo. Claro. Entonces, eso fue lo que pasó en la convertibilidad. Es cierto, hubo dos hiperinflaciones, una en la época de Alfonsín, entre marzo y julio de 1989, que determinó, ¿no?, la renuncia de Alfonsín, saqueos, etcétera, etcétera, además del ruido político y de la rebelión fiscal, etcétera, y hubo otra inflación con Menem en el primer semestre de 1990. Inflaciones del 3.200%, del 2.000%, terribles las inflaciones. Ahora, pasamos de la hiperinflación con el ancla, es cierto, el ancla cambiaria, el tipo de cambio clavado en un nivel que además estaba desalineado, era un nivel de tipo de cambio que no permitía el ajuste, obviamente no permitía el ajuste de las cuentas externas, pero además tampoco permitía el equilibrio externo, sino que la cuenta corriente se mantuvo permanentemente deficitaria, con déficits grandes que se financiaron con deuda, por eso también creció la deuda externa, pero además con tipo de cambio fijo, nos dice la teoría económica. La economía ajusta por el lado del sector real, con caída de la producción y del empleo. Y eso fue lo que pasó. Cuando se acumularon los déficits comerciales principalmente y el atraso cambiario, la industria empezó a achicarse y ya en 1994 el crecimiento se había frenado un poco, ¿no? Tuvimos dos buenos años. 91, 92, crecimiento del 10%, 93 más o menos, bien. 94, ya antes del tequila, bajamos como al 6%. Ya la convertibilidad no tenía motor de crecimiento y ya la desocupación alcanzó los dos dígitos, más del 11%. En 1995, en ese modelo tan además de tanta vulnerabilidad externa, cuando suben las tasas de interés, a partir de la crisis de México, crisis de la deuda, salen capitales, el Banco Central sube la tasa de interés y el desempleo llega a más del 18%. Entonces, hay un trade-off, ¿no? Hay una tasa de sustitución entre inflación y empleo, nos dice la curva de Phillips, que tiene tantas versiones y que no se puede aplicar en cualquier momento ni a cualquier cosa, pero acá vimos muy claro que un tipo de cambio demasiado bajo y una economía demasiado abierta al comercio y a los movimientos de capitales, generaba miseria y desempleo muy rápido, muy, muy, muy rápido. Entonces, que los jóvenes miren la cifra de inflación, porque es cierto que el ancla cambiaria permitió bajar la inflación, que las tarifas de los servicios públicos se ataron mayormente al dólar, porque con las privatizaciones, los nuevos contratos de concesión de servicios en general reconocían costos y cambio de la inflación internacional, la variación del dólar, de la inflación en Estados Unidos. Es cierto que la inflación bajó, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas industrias cerraron? ¿Cuánto desempleo hubo? ¿Cuánto sufrimiento humano? En 2001 el desempleo era del 20%. Claro, al respecto de eso, ¿vos pensás que la política de la década de los 90 fue decididamente antiindustrial o simplemente digamos, se insertó en un modelo que no permitía la reproducción de la industria? Bueno, la política exterior de los 90 fue la de las relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? La política basada en la teoría del realismo periférico, que era, ¿no? Que era, bueno, reconozcamos que Estados Unidos es la máxima potencia, entonces alineémonos con sus intereses. A Estados Unidos no le interesa que la Argentina crezca industrialmente. Le interesa, tampoco le interesa mucho que seamos demasiado productivos en el campo, porque ellos también producen lo mismo, ellos subsidian sus exportaciones, etcétera. Fíjate que en los 90 al campo no le fue bien. En la primera mitad de los 90 lo obligaron prácticamente al campo a endeudarse en dólares, porque era más barato.
y en la segunda mitad de los 90 se dedicaron a las ejecuciones hipotecarias de los campos, ¿no? Los productores habían dado sus campos en garantía y ya en el 95 comenzaron los movimientos, ¿te acordás? Los movimientos, bueno, no te acordás, lo habrás estudiado, los movimientos principalmente encabezados por mujeres para que se juntaban para evitar que se rematen los campos. Es decir, al campo le fue mal en los 90. ¿De qué vivía? Bueno, el modelo rentístico de las rentas, los intereses, ¿no? El sector, al sector que le fue bien, al que le fue bien fue el sector financiero, no a la industria, sí, a los servicios privatizados que tenían unas tarifas altísimas y el conjunto, el excedente, digamos, se recondujo, se redistribuyó contra el trabajo y en favor del capital, de manera que vemos los numeritos lindos de la inflación, pero tenemos que profundizar, por un lado, la estructura productiva que cambió, que produjo una reprimarización, y por el otro lado, la concentración del ingreso y el crecimiento del desempleo, de la pobreza y de la indigencia. Te quiero traer ahora un poquito a la historia mucho más reciente, volviendo con esta idea del fondo. ¿Vos pensás que la política macroeconómica del gobierno de Cambiemos, digamos en especial la apertura irrestricta de la cuenta capitales y el incremento de la deuda externa, que yo creo que estaban un poquito de la mano, ya quiero conocer tu opinión al respecto, digamos, no tenían otro destino que esta crisis externa y de deuda como la que empezó en el 2018? Es decir, aún con ese esquema de política, ¿era evitable la vuelta al fondo o era algo que tarde o temprano iba a suceder? Sí, en lugar de recurrir al fondo, hubieran hecho una reestructuración de deuda, ya hubieran podido evitar, no era obligatorio ir al fondo, nadie le pone una pistola en la cabeza al país y le dice, vos tenés que ir al fondo. Pero ellos, las decisiones que tomaron, no eran en bien del interés general y del país, sino en beneficio del gran capital, de los grandes fondos de inversión que habían comprado bonos de deuda, bonos del Tesoro, bonos letra del Banco Central, y querían salir porque veían que tenía la devaluación, y la devaluación les recortaba, ¿no?, capital y renta. Entonces, claro que podían hacer otra cosa. Por empezar, podían no endeudarse tanto. Tomaron un país desendeudado, con un ratio de deuda, producto de deuda de exportaciones muy manejable. Y lo destruyeron esas relaciones e introdujeron inestabilidad. Inestabilidad cambiaria, ¿no? Y inestabilidad financiera. Cambiaron la composición del déficit público tal que se hizo mucho más volátil. Y cambiaron la composición de la deuda pública, inclinándola mucho más a la deuda en moneda extranjera, que es mucho más peligrosa para el país, porque no la puede, deuda en moneda extranjera y con acreedores residentes externos, es decir, deuda externa, pues no la puede reestructurar por ley del país, Claro. sino es todo, bueno, es mucho más complicado y además tiene el riesgo cambiario, que efectivamente cuando Cambiemos asumió, el dólar estaba en 9 pesos. 4 años después estaba en 60 pesos. Sí. Además, convengamos que reestructuraron deuda en pesos, reestructuraron, no, reperfilaron, como lo llamaban ellos, deuda en pesos, algo inentendible, que terminó por destruir además el mercado de deuda en pesos. Uniendo esto que estábamos hablando, digamos, en esta historia inmediata tenemos que hablar de esta crisis que aumentó muchísimo la volatilidad del tipo de cambio, aceleró la inflación, generó desempleo, recesión. A lo que hay que sumarle 2 años de pandemia muy fuertes que rompieron los engranajes económicos locales y del mundo, un intento de recupero que ahora viene problemas, mayores problemas internacionales, tenemos subida de commodities, tenemos inestabilidad política a nivel internacional, y en este escenario está la Argentina, ¿no? ¿Cuáles pensás vos las principales encrucijadas que la economía argentina está viviendo hoy y qué le deparan los próximos años a partir ahora de este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, efectivamente, el año 2020, en el año 2020, el Producto Bruto argentino cayó un 10% y en el segundo trimestre la caída fue
el doble. Entonces, el año 2020 fue terrible. El año 2021 fue de recuperación. Es decir, todos los indicadores mejoraron, la inversión mejoró mucho especialmente, el producto creció de nuevo casi 10%, pero todavía hay mucho por hacer, hay mucha capacidad ociosa, hay mucha pobreza, está también esta cuestión importantísima de la inflación, que efectivamente es multicausal, como por fin el Fondo Monetario ha reconocido a instancias, sí, por la insistencia en la negociación de los negociadores argentinos. Yo no estoy en contra del acuerdo con el fondo. O sea, habían 44 mil millones de dólares de deuda que dejó el gobierno de Macri, de los que había que pagar en este tiempo, este año y el que viene. Este año teníamos que pagar cerca de 20 mil millones de dólares al Fondo Monetario. Y en 2023 teníamos que pagar más o menos otros 20 mil millones de dólares. Imposible, Sí. tanto para las cuentas fiscales, para las que el Tesoro no tiene de dónde sacar plata para comprar 20 mil millones de dólares, e imposible para las cuentas externas. No hay un saldo del sector externo de 20 mil millones de dólares como para comprar ni reserva del sector externo del Banco Central como para comprar 20 mil millones de dólares y pagarlos. Entonces, este perfil de vencimiento será imposible de afrontar. Por Y esto último, fue sí. lo que, claro, lo que cubre este acuerdo de facilidades extendidas con el fondo. El fondo va a desembolsar, nos va a prestar un monto para que podamos pagarle al fondo estos vencimientos que nos dejó el gobierno de Macri, tan cortos y tan elevados. Y por último, una breve reflexión, un poco de lo que se ha venido charlando en este tiempo de negociación con el fondo, con el cambio de que ahora está Cristalina Georgieva, que viene de Europa, Europa del Este, un poco una situación un poquito más complicada, que quizá conoce un poco más los problemas de reestructuración de deuda y las recesiones. Pero, digamos, esta idea de que el fondo es distinto, que estamos frente a un fondo distinto, ¿es creíble, es posible pensar que bajo su tutelaje, entre comillas, no, nos esperan años de estabilidad macroeconómica y crecimiento? Lo que necesitamos como condición sine qua non para que esto no sea peor el remedio que la enfermedad es crecer. Necesitamos desesperadamente mejorar la relación de la deuda respecto del Producto Bruto y de la deuda respecto de las exportaciones. Entonces, si vamos a poder crecer con el fondo, con la nariz metida en nuestra economía cada 3 meses o no, esa es la pregunta del millón. A la pregunta tuya, ¿el fondo es otro? No, la verdad es que todos los cambios que se hicieron son bastante superficiales y cosméticos. Yo no veo que el fondo sea más caritativo. Georgieva aparentemente es más agradable, pero no tiene nada que ver con las decisiones del fondo y ya sufrió el embate, ¿no?, de los cuestionamientos con la publicación Doing Business de Banco Mundial, que la acusaron de actuar en favor de China para limarle su fuerza en el fondo, por las dudas que no se ablandara demasiado con la Argentina y no sé en qué otros casos. Lo que veo sí es que Georgieva entiende más las cuestiones del sector externo, las entiende mejor las cuestiones del sector externo para un país que no es central, que no es emisor de moneda internacional. Muchas gracias por este espacio de tiempo, por esta entrevista que nos has dado. La verdad que muy enriquecedora, aparte temas históricos, pero que aún continúan vigente. Así que es una entrevista que personalmente la he disfrutado mucho, así que de vuelta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y muy linda entrevista, muy buenas preguntas. El jugo de la entrevista tiene muchísimo que ver con el que prepara y hace la entrevista, así que te agradezco mucho y éxitos.